lucha libre entre nosotros nos encontramos en el gimnasio Halcón Galáctico, como ya es una costumbre ahora con Guerrera Isis, que la volvamos a tener de visita en este gimnasio. No es la primera vez que nos acompaña, ustedes ya la han visto, y el que sí es la primera vez que tenemos aquí es King Osiris, la realeza egipcia presente en el Halcón Galáctico. Hola, mucho gusto. Pues, muy feliz de estar aquí. Cansado. Un combate muy difícil, pero salimos con la victoria. Bueno, un honor, ya sabes, como siempre, estar aquí en el Halcón Galáctico, en Toluca, con ustedes. Un gusto ya regresar después de mi lesión, y qué mejor al lado de King Osiris, que somos la realeza egipcia. Ahorita vamos a pegarle duro a todos, ya vieron cómo quedó Dogman. No quedó de acuerdo, pero bueno, ustedes vieron la lucha, creo que nos vimos muy superiores. Colmillo es lo que mencionan al final de la contienda, es por eso que se llevan la victoria también, y pues creo que hay mucho de qué hablar también, porque hay una polémica al inicio de la lucha, ¿no?, con Dogman en contra de Isis, y ¿cómo se da este desconocimiento por parte de Dogman? Yo creo que Dogman se puso un poquito celoso porque no quise trabajar con él. En otras ocasiones habíamos estado de rudos los dos, pero esta vez vengo con apoyo, con King Osiris, que es alguien con quien entreno diariamente. Entonces quería demostrar que los de la Ciudad de México venimos fuertes, y qué mejor que la escuela de la realeza egipcia, ¿no? Mira, hubo ahí una polémica. ¿Cómo puede querer Dogman separar a la realeza egipcia? Solamente es eso, ¿no? Él, muy buen luchador, gracias por el combate, pero a fin de cuentas le falta colmillo a Dogman. ¿Están dispuestos a una revancha si es que se llega a dar, o la llega a pedir Dogman también a programación, y volver a venir como pareja y pues demostrarle a él y a Blue Ranger, que esta noche lo acompañó, ¿no? ¿De qué están hechos también ustedes? Claro. Cuando guste, donde guste, estilo que guste, la realeza egipcia está presente, ¿no? ¿Qué le pida? Si la gente lo quiere ver, aquí vamos a estar, ¿no? Sí, yo creo que más que nada, más que Dogman, es la gente. Si la gente se llevó un buen sabor de boca, nos va a traer aquí más seguido. Y por ahí tengo enterado que Dogman tiene un campeonato, ¿por qué no pelearlo? Yo tengo uno, pues adelante, para eso están los campeonatos y las rivalidades, las que vengan, para eso estamos. Así es, amigos de Lucha Libre, entre nosotros la realeza egipcia, por primera vez juntos en el gimnasio Halcón Galáctico en la ciudad de Toluca. Les agradecemos pues su presencia, primero que nada, en esta ciudad, y pues la entrevista para el canal. No, gracias a ustedes, y como te lo dije, Dogman, ya llegó quien te pone bozal, cabrón. Y aquí estamos para servirle a cualquiera, ¿tú y yo? La realeza egipcia. Ahí está, amigos de Lucha Libre, entre nosotros, continuamos.